Que pasa lo que a mí. Debe sacar esto porque ya quiero digitalizarlo, porque si no lo, luego se me pasa como esto, que ya no sé si voy a poder. He visto un sitio en Molina. Tú y dónde vive las torres, ¿no? Sí. Bueno, mi hijo vivía en las torres, pero ya no vivía. Ya, sí, uno vivía allí, creo. Sí, vivía allí, pero ya no vendió la casa. Se vive, y vivirá en Murcia. Sí, vive en Espinar. Vive en Espinar, en la inauguración que hay allí. Habla, ¿no? De Murcia. Bueno, venga, dime tu nombre. Diego Terol Capel. ¿Qué año naciste? El 38. ¿Y siempre vivió en Mula o...? En Mula viví hasta los 16 años. ¿Pero naciste en Mula? No, nací en Alcantarilla. Me fui a Mula con 2 años, por ahí me llevaron mis padres, con 2 años. ¿Y cómo te empezó a ti la afición de las palomas? Pues mi padre había tenido palomas en la alcantarilla, luego allí cuando me fui a Mula, viví allí donde Paco Perea, y ya me regaló unas palomas, ya cuando yo era mayorcito, ya 16, 17 años, ya me regaló palomas, y estuve criando, y luego falló porque resulta que crié palomas, yo las volaba en un hondo. Él tenía palomas en alto de la casa arriba, yo la volaba en hondo, y tenía palomas, la echaba y a la suya se las traía. Habían cogido ese, entraba, cuando llegaba al hondo, se colaban dentro, al hondo. Tenía uno que llegaba ya, tenía una romera, que la tiene toda una romera larga, al final de la romera, rodete. Subían los míos, arriba, se ponía la puntica de la romera. Era un rodete de una romera mejor de 6 o 7 metros largo. Y el rodete al final. Se colocaba en la puntica y cuando la hembra iba a llegar donde estaba el palomo, por toda la romera salía rodete, pum, 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 y cuando era el macho, pum, para abajo, al hondo. Hasta que. Se la bajaba. Mira, pues Perea era fino, era de los finos. Tenía allí, a ese le pillaba yo paloma, a hembra, sobre todo me la pillaba un puñado. Y luego metió a Chapa, y a Chapa, que era taxista y en Mula. Sí, sí. Y a Rubio, Juan Rubio también, estaba ahí con las palomas, estaba todos los días con él allí. Pero nada, aún así. Pues, es que tu padre también tuvo palomas, pero tu padre tendría picas porque alcantarías. No, mi padre ha tenido palomas siempre de estas. Antes de hacer los picas de alcantarilla, mi padre tenía palomas de estas ahí. Tenía palomas, luego echaron picas, pero nadie nunca ha tenido picas. Porque él tenía. Yo me acuerdo de él que se llamaba los. Tenía cobados, muchos cobados. En la alcantarilla tenía cobados y tenía. El coritejo, que no le llamaban coritejo allí, le llamaban ¿cómo no? Bueno, ya, estoy teniendo perdido la cabeza. ¿Porcelano? Porcelano. Tenía porcelano y cobá. Luego, yo ya, cuando ya empecé a criar, pues tenía cobá, allí en Mula tenía cobá y tenía, pues, paloma, bueno, que traía mochirra, traía paloma, venía todos los sábados a Mula al mercado, traía mejor. ¿En Mula nunca hubo pica? En Mula, yo que yo sepa, no. En los años 50, finales de los 50, en esos años no, cuando yo estaba allí yo no había pico 50, nunca. 60. Y ahora yo no sé, ahora no. No, pero en Pliego no. Sí que hubo pica en su momento. En Mula en esos años no había pica, además muy buenas palomas, muy buenas, muy buenas. ¿Y por qué crees tú que no hubo pica? Bueno, porque se extendió por mucho. Ya, pero en Murcia por eso, porque son la gente de la huerta, que no que son gente, bueno, sales con la bicicleta por ahí. Ya, pero ya te digo, llegó a Mula no, llegó a Pliego, Y a Bulla tampoco ha llegado. Sí, Bulla también sí, llegó. Sí, pero y a Caravaca creo que también llegó. Llegó y a Cejín. No, a Mula no. Eso es que yo no tengo referencia de que Mula. Pues todos éramos muy aficionados a las palomas, teníamos buenas palomas, daba gusto antes estar con las palomas. No íbamos, yo me iba al cabezo ahí donde del cabezo que hay donde la iglesia de la Encarnación. Sí, sí. Al cabezo que hay detrás, allí me subía yo. Sí, ahí iba mucha gente también. Para allí me iba yo puya a veces con el Maceo, el Cisco, el Logio subía también. Sí, claro. El Caillo, puñado. El Mosca, imagino, sí, que también. El Mosca, el Mosca lo conocí ahora después. Pero todos esos antiguos sí los conocí. ¿Y palomo así de raza había por allí? Claro, todo era paloma, era más que nada cruces. De raza estaban los de Manolillo, que tenía colgueros, tenía una banda de colgueros allí, los veros a lo mejor tenían 100 colgueros blancos todos. Salían a volar y daba gusto porque empezaban a levantar el cuello y eso. Usted tenía colitejos también.
Colitejos también. Colitejos muy buenos también, que los tenía, que volaban desde su tienda, la tienda, que estaba donde el ayuntamiento, hasta donde está casi la plaza de reloj allí. Sí, aunque había otro palomar ahí, los colitejos se iban de un lado a otro y iban a dar gusto verlo. Colitejos bueno. Creo que a mí me han hablado alguna vez del maestro Gavino. Sí, el maestro Gavino tenía buenas palomas. Ese era tenía la calle oscura. ¿Y ese también eran palomos de raza? Y esto es paloma de raza, este tenía colitejo y tenía valenciano muy bueno y colitejo muy bueno. Pero de volar, tenía palomo de raza. Claro, eso es lo que me habían dicho, que él, lo que sí hacía es que a muchas de los cruces... Tenía palomos colitejos muy buenos, regalaba. por cierto, de los colitejos le regaló uno a Juanes del Jabón, a los hijos sería, no sé, y lo echaron a volar y se le perdió un pichón rosado. Y el pichón, pues allí se quedó en la casa, allí en el hoyo ese, y llevaron a las palomas de Paco Perea. De pichón, era, estaba en luego el segundo cero, los primeros estaba y llevaba loco a las palomas. Y hasta me lo pilló. Porque nada, es que además un pichoncico que era, y es que estaba ahí con las palomas, echaba una paloma. Cuando tenía un par de horas volando, como no iba a trabajar, luego lo cancharon a trabajar en la tienda. Pero antes estaba todavía metido en las palomas. De palomista. Y quitaba la hembra, otra. Y así estaba todavía. Cuando veía que una se le iba y estaba a tiempo, la quitaba. O echaba los machos al aire. Y allí de gente ya con palomos cruzados, así que fueran así pues muy... Pues el Sisto Bayona también tenía palomas, el Sisto Bayona. Tenía una hembra muy buena, una buchona, que venía por el paseo. Donde estaba en Valesalazar, por ahí bajaba por debajo, sí, iba y llegaba a las palmas suyas. Pero un buche que... Sí, era, decían que era de Coliteja o... Coliteja, se decía Coliteja, la buchona del Sisto Bayona, que era una paloma buena. Y era palomista muy bueno, había allí otro palomo que había muy bueno, era un macho negro que tenía el Marqués. Donde está el museo de Ciudad Alejo, allí vivía uno que es el Marqués, que es el hijo que después no se habrá muerto, ¿no? Y tenía un macho negro, que eso sí iba a la torreta que tiene, donde Paco Perón, una torreta que tiene allí, sí. Allí se ponía la torreta y ahí se cogían las palomas a la torreta y la torreta para su sitio. Y no había forma de pillarlo. Hasta una vez él estaba siempre de viaje. Él lo dejaba allí, la pajera abierta. Y estaba, que habían pasado mucho tiempo sabiendo y le faltaba agua. Y se tiraba a la fuente que había en el paseo, donde frente a Salazar había una fuente ahí, sí, de agua. Sí, ahí se tiraba a ver agua, el palomo. Pero, no, pero él no lo pilló, ese nunca pilló ese palomo. Había palomos buenos, antiguamente había palomos muy buenos. Estaba el macho Marqués, la hembra Sisto Bayona. El Sisto Bayona también tenía un blanco coricendalino, muy bueno, también macho, travesado colguero, algo levantado un poco el cuello. Un macho coricendalino, Sisto Bayona, muy bueno también. Y Sisto Bayona también tenía muchos cortejos. Sí, Sisto tenía raza, pero tenía cortejos. Que lo volaba mucho. ¿Qué? Buenos días. Hola, buenos días. Tenía colitejos, Sisto Bayona tenía mucho colitejos, además le compraba el del otro de la cola que se rompía, iba allí, que me los cobraba 3.000 pesetas cada uno, no creas. Tenía toda la parte de arriba, como fui un día yo allí a ahora como está arreglado aquello. Yo lo han arreglado, sí. Digo, madre mía, esto, digo, tú ves este patio, decía yo a las que están en mostrar, tú ves este patio, pues este patio estaba lleno de palomas. Claro, o sea, digo, y todo lo de arriba, iba también, ¿eh? Y todo lo de arriba eran cámaras llenas de palomas. Las cámaras estaban llenas. Llenas de palomas. Ya, pero es que usted es de Bula, yo pues sí, soy de Bula. Vivo todo el tiempo aquí en Bula y conozco esto. Nada, ya hace tiempo que... Ya hace que no he ido ya a Bula, pues no sé, a lo mejor... No sé si el sábado iré porque ha dicho mi hijo que a ver si vamos. Comemos el churrasco y se compra un par de tambores, quiere comprar para su hijo. Yo creo que todos los años voy a los tambores. Los tambores, pues allí, pues me imagino. Eso lo tengo por mira, ahí está. Piñero se dedica a hacer. Piñero se dedica a hacer tambores. Aquel negro está en la funda. Sí. El piñero, ese es de piñero, ese sí me lo arregló. No era de. Se lo compré para después de arroz. Yo no sé, yo sé que él se dedica ahora a eso. Y me lo arregló, él me lo dejó muy bien, el piñero. Sí, que tiene en la calle Barrancar, tenía los tambores. No sé ahora dónde lo tendrá ahora. Pues yo creo que es por allí, pero y te digo, ese también tiene palomas.
Ese tiene ahí abajo, ¿no? El piñero, sí, tenía paloma, me dijo que tenía paloma, pero me parece que no se elige, pero me parece que no, se lo dije, no le hizo así mucho caso. Nah, ¿por qué? Ya está, que no hace caso tampoco. Sí, que ya te la edad, no la edad y ya la ilusión se pierde. No, oye, ¿por qué no? Ya no, tampoco hay paloma. Y es el trabajo, mucho trabajo allí. Es que antes se dejaban las palomas. Claro, y ahora no se deja. Pues lo que le dije yo a Jesús este de Arnao, digo, muchacho, pero si antes yo cogía echar un macho, si lo pillan que la pille, no, una hembra que la pille. Eso ya se terminó. Claro, ¿sabes qué ha pasado ya? Que con mula que se ha llenado de pipirita. Claro. Antes no se veía ni uno. Pues sí, yo iba allá al castillo y he llevado sacos de paloma de estos, sacos enteros, y lo soltáis del castillo. Pues ya te digo. Eso. Pues como ahora eso, pues yo sé eso que tengo en ese lado, porque todas las que veo así que ya son hembras, ¡pum! Al cajón, al jaulón ese. Y se me curó el macho ese, que se ha sido macho, y estaba, por cierto, tenía una pareja de bichoncicos que se la ha muerto. Claro. Porque estaba ahí con tantas hembras, pues se la ha muerto. Y yo sé, ese transan colguero, es muy hermoso para los también. Yo lo eché ahí, lo vi que era, digo, este parece una hembra, y cogí lo eché ahí. Y es más, el macho, y está ahí con todo, con 108 hembras que hay. Había ahí 15 palomas, para llevárselas a Jesús. Le llamé. Y ya el otro día le dije, Jesús, mira que tengo enferma las palomas, y no te la, hasta que no se pase una temporada no te la voy a llevar, no va a ser que todavía le quede alguna cosa y te contagia a ti de palomas. No, no te preocupes, no te preocupes. Y el mosca también le llevaba, el mosca ese. Pero ese ya se llenó la abuela. El mosca le llevé ahora un año por ello, le puse a palomas. Pues ese ya está también. ¿No tiene? No, yo sé. Es que las tienen por ahí por el camino ese que va para abajo, por el camino que sale para la carretera. Para no, sí, estamos hablando del mismo o es de otro. El que yo digo, la abuela allí pegaba, o la volaba en su momento, pegaba al cabezo. No, ese no, ese no. Y este ya muy ahí estaba otro. Ese es mayor que tú, ese, yo no otro, sé. Ese no está. No. Es mosca, a lo mejor ese es su padre, yo qué sé. No, mejor tú dices el mosquito. Mosca, yo lo conozco por el mosca. Ese que estaba, era muy amigo de Cisco, el loco. El mosca, yo creo que era el mosca. Yo creo. Sí, pues, sí. Mosca, yo creo. Sí, mejor. No sé. Bueno, pues. Y así, el que también tenía palomo así de raza, por lo menos ya al final, era el rubio, ¿no? Juan el rubio tenía mucho, todo lleno de cortejo. Yo me traje, yo cuando allí, este hombre era ya mayor, estaba rubio también. Dice, llévatelos todos si quieres. Yo me cogí una caterva, 8, 10 o 12, y los puse ahí, y han criado, han ido criando. Pero son esos son originales de allí, de lo que volaba Juan el rubio, sí. Que eran palomos cortejos y de vuelo. Sí, lo volaba mucho. Que volaba y pillaba palomas con ellos, y no se los pillaban a él, no creas que se los pillaban a Juan el Rubio. Sí, y abajo, por allá abajo, había palomistas, bueno, estaba. Es que le llamaban Juan el Rubio, Juan de la Posada, que saben, se le llama. Sí. Y luego estaba el gasero. El gasero, pero el gasero la volaba aquí abajo. El gasero no, la volaba allá arriba, al lado del convento de la encarnación. Claro, allí muy arriba. Muy arriba, la volaba allá arriba el gasero. Y tenían buenas palomas. El gasero tenía buenas palomas, mucho. El gasero, y tenía colgueros también. Luego estaba rapado, que estaba con Don Juan, con los. ¿Cómo se llama este? Los de Zapata. Con Zapata, ¿cómo se llama este? Los zapatos, los que tienen la casa allí, donde han hecho un hotel ahora, ya la del ayuntamiento. ¿Sabes? Ya. ¿Tú sabes el hotel, cómo se llama este? Le llevaba uno de los rapados, le llevaba en una galera que tenía con un caballo percherón. Eso yo ya. Lo bajaba abajo, que tenía el palomar en la finca, detrás de donde está, ya no está, la antigua también, la casa donde estaba Hacienda, ¿sabes la casa que es? Eso sí. Ahí está, que es un solar, y por detrás que también han hecho más casas. Ahí los tenía. Están varias casas, están tiendas, bares y todo, detrás de donde estaba antes Hacienda, todo eso hasta allá abajo han hecho cosas. Si tengo ahí yo medio un libro, estaba haciendo yo, no sé dónde es por ahí. Bueno, pues ya. De lo que había antes, Mula. Pues, claro. En Mula estaba la estación del tren, y luego subía hasta la estación del tren para arriba, y tenía pues una avenida con eucalipto y pino. Claro, si solo estaba eso. Y había una acera, y en esa acera había unos bancos hechos de esos de hierro y de madera, hierro y madera, de hierro colado y madera. Yo ya de eso no. Eso ha desaparecido. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando ahí donde está el instituto,
Está ahí, en Don Eliseo, la casa de Don Eliseo Balcácer. Ahí, por ahí se hacía el mercado, estaba así... El mercado se hacía donde está el instituto, ahí se hacía el mercado. Claro, por eso te digo, y ahí ponían también la feria... Y ahí por, se hacía, y se jugaba fútbol. Eso ya no... Se jugaba fútbol. Y allí, al final del mercado, donde ponen ahora allí en el mercado, al final del instituto, allí entrando después de la fachada del instituto, al final... Allí había un almacén de muebles de Los Mellados. Una nave que había hecho Los Mellados, que eso ya ha desaparecido. Entonces era huerto de albaricoquero. Claro, ahí, un poco, pues en esa calle, ¿cómo lo llamaban? Había un hombre que también tenía paloma, en la calle de la estación. Con el Liceo Balcácer también tenía paloma. Eran de estos, con el pico pequeño, cuco le llamaban. Eran valencianos cucos. Unos que tenían sí, sí, yo me acuerdo de esos tipos de palomos, se hablaban mucho de ellos. Decían no, que era, no era el rafeño, era otro tipo de palomos. Sí, era otro tipo, sí, decían que salían buenos. Cuco, se llamaba cuco, tenía ahí el patio tenía ahí una esa de la metálica que ellos tenían. El Terreras, creo que le llamaban. El Terreras tenía por ahí. Tenía un macho de Terreras, un careto, negro careto, el macho del Terreras, que las tenía... una vez que pasa el instituto, sí, un poco más abajo. Y tenía y entonces tenía un macho negro careto que también iba a la torreta de Paco Perea, donde iba el macho Marqués, era negro careto con la cabeza blanca, y se llevaba a las hembras por ahí bajaba el macho tirando de la hembra. Así, se la metía también una tabla que tenía en la pared. Sí, era muy difícil, porque Paco Perea... Es que estaba ahí metido en el palmar. Estaba siempre y... Es que hubo un tiempo que él no trabajaba. Y luego ya lo cachó su cuñado a trabajar allí en la plaza, en el tienda que tenía. Porque el cuñado decía, macho, si yo estaba en la casa de ellos, vivía en la casa de ellos. Que eran de ellos, claro. Yo vivía abajo. Yo te digo, la fama que tenía era de ser un palmista. Y es muy pirata. Era, además no te podías fiar de él, muy buenas palabras, muy buenas. Pero nada, te regalaba una paloma, luego te la pillaba y la mataba. Además es que te la daba. Yo me aficioné más a las palomas porque cuando me crié, en la pareja que me dio para criar, eran muy bonitas, dos azules, pues luego compré de mercado una pareja de curipabas, de moño. Sí, sí. De moño, blanca. Y después esas palomas podían estar a su casa, porque no son palomas de vuelo, no son nada. Y se subió arriba y se metió a las palomas. Y cogió y me las dio con las alas quebradas. Le quebró las alas para que ya no subiera más. Para que no subiera. Porque le molestaba. Y dijo mi padre, pero ¿cómo te va a tirar en las palomas? Este va a decirme que lo que tengo que hacer yo, no, si ahora vamos a tener palomas. Y ya por eso ya empezamos ya a tener palomas, el mochirra venía, pero el mochirra venía, el primero que iba a dejarle palomas era él. Claro, pues si era su... El mochirra venía... Tenía tres o cuatro sitios. Tenía él, Sisto, Bayola y no sé quién tenía más. Tenía ese yo que venía, que ya... El maestro Gavino te ha ido algunas veces a dejarle una paloma, si le trae una silla raza se la deja al maestro Gavino, a Paco Pérez le trae esa de Caravaca, que tenía mucha amistad con uno de Caravaca, no me acuerdo cómo se llama también. No, o sea, el Caravaca, y le trae palomas buenas. Pero bueno, Paco Perea se ha gastado mucho dinero en palomas. O no se ha gastado, pero él tenía, le trae palomas buenas, muy buenas. Sí, sí. Era palomas muy buenas en aquel tiempo. Si ahora yo voy y digo, vale, como te digo a este, pero oye, pero deja la paloma. Ahora hay más palomas que nunca. Pero si vale cuatro, ¿por qué vale una paloma? Ah, no vale nada, pero no, pues ya no se tiende, ya no se vuela. Déjala, si es con menos trabajo te da. Sube, le echa de comer, mira, yo ahora este bailo le echo, mira, ayer le eché a casi por la noche, ya veremos a ver si luego las jornetejas no salen mucho alguna, porque le eché estaba que se tiraba. Madre mía. Y fui casi de noche y le eché. Y dice mi mujer, dice, no le eché, se van a embuchar. Digo, no, pero ya a la hora que es, no van a poder comer mucho, porque ya se hace de noche ya. No puedes comer mucho. Y ahí está. Pues ahí también, bueno, eso ya fue después, ya. El Zorrilla, el Paco Zorrilla. Tenía palomas allí en lo alto del cabezo, allí casi también tenía buenas palomitas por ahí. Bueno, baranderas, pero bueno, tenía palomitas también. Él también se dedicaba mucho a las palomas, se dedicaba a las palomas porque como él no tenía trabajo fijo, era que alguna palmera que quitaba los dátiles, con los dátiles, él podaba las palmeras. Sí, que eran palmeras. No, las podaba. Él podaba y cogía las ramas, la uva de los dátiles, con un carro iba vendiéndolas por el mula.
La uva de la volátil. Había mucho. Y había mucha gente también. Después del mochirra, ya. Después vino Borrachín. Vino el Borrachín. También traía buenas palomas. Sí. También. El Borrachín, pero yo iba a su casa y a Bulla, que también se dedicaba el hombre a hacer cosas de esparto. Sí, sí, sí. Borraba garrafas y tal. Sí. Y si necesitas alguna, viene aquí, te la forro y tal. Hacían malguanes. Sí, así sí, el esparto lo trabajaba. Y tenía una casica ahí en Bulla, subiendo la calle, una calle así que para arriba, subías para arriba, al final de la calle, ahí tenía. Luego daba así la vuelta y bajaba para abajo y tenía una casa antigua. Sí, pero eso ya fue lo último. Antes de eso, él vivía por el centro del pueblo. Pero él se subió allí en la calle aquella y me lo dijo, yo fui allí, me vendió palomas también. Dice, mira, hay que coger un palomar, pero claro, no sé qué palomas son. Eso es lo que pasa a mí, como yo he comprado muchas palomas sin verlas. Bueno. Y luego aquí no las he visto porque no las veo volar, es que no vuela. Es que las tengo ahí y no vuela, se quedan ahí en el tejado, ahí está, y se venden igual que sale. No las veo volar. Y he comprado palomas que no sé si eran buenas o malas. Y he traído buenas, muy buenas, y palomas que a lo mejor no sé lo que son. Tú has comprado palomas muy buenas. Muy buenas, y a lo mejor palomas que no sé lo que eran. Pero claro, y si la he mezclado, pues a lo mejor en lugar de hacer gana, mejor raza, la he perdido. He perdido raza. Claro, si es que tú has texturas que has tenido muchas, tú ya te digo. Yo he comprado palomas y las semillas, todas las he comprado palomas muy buenas. Has tenido muchas.